Hello, good evening, everyone. Hello. Good evening. Good evening. How are you today? Sara Elizabeth? I'm great. Excellent. Very good. Good evening, Luis. Where have you been, Luis? How was your weekend? It was good. Thank you. You went to the beach, huh? You went to the beach? Yeah, we went to the beach. Oh my goodness. After the vacation. Oh, very good. Excellent. And do you like to swim a lot or just like me? When I go to the beach, I just eat a lot. And then I just go to the beach and just swim for about 5 minutes and time to go home. That's it. That's me. And what do you do when you go to the beach? We sing a lot, but in the pool. In the pool. There you go. Very good. Yes, I like the pool too. So salty water, not too good. Especially when you drink the water. Very good. Okay. Excellent. Okay. Well, welcome to your class. I think tomorrow is our last day, right? Of class. And a lot of you already finished the platform. Congratulations to a lot of you that finished the platform. We only have two classmates that they were not able to finish the platform. One of them is not with us anymore. She had to go to another country and she had some family issues that she had to take care of it. And unfortunately, she was not able to finish our classes. And the other one, I just sent a message to her to see how I can help you. The rest of you are doing a wonderful job. Congratulations to all of you. And tomorrow we're going to have the review for the final. Today we're just going to do like a review of what we have seen in case that you have any question or something that you have not understood, something that it was not clear for you. I will be able to help you on that. Gracias a todos por ver trabajado en la plataforma. A la mayoría de ustedes, excelente trabajo. Tuvieron muy buenas puntuaciones. Solo tuvimos dos personas que no han terminado la plataforma. Una de ellas es porque salió del país y tuvo algunas cosas que tenía que ser familiares y tuvo que salir en una emergencia. La otra, ya le envié un mensaje yo, indicándole que necesitamos terminar la plataforma y si necesita alguna ayuda, que por favor me deje saber para poder ayudarle porque está muy baja la puntuación. Acuérdense que necesitamos no menos del 80%. Si tenemos 60%, eso no nos va a ayudar para poder pasar al otro nivel, que es lo que queremos, ¿verdad? Y ir pasando nivel por nivel para ir adquiriendo mejores conocimientos. Así que si necesita ayuda, estoy a la disposición para poder ayudarle. Los demás, excelente trabajo, muy buen trabajo, han hecho un buen logro y yo creo que ya están listos para el siguiente nivel, ¿verdad? Entonces, today we will learn vocabulary for discussing school. Vamos a aprender vocabulario acerca de nuestra escuela y vamos a ver qué tipo de escuelas existen y vamos a ver también qué tipo de lugares hay en esas escuelas y qué tipo de clases se pueden dar en esas escuelas. Eso es lo que vamos a ver hoy en día. Y también vamos a hacer un mapa, un world map, donde vamos a poder clasificar, o sea, we will classify the subjects. En inglés, ¿cómo se dice clases, las clases que me gustan a mí, Elena Esther López? Si usted me preguntara qué clases le gustan, maestro, ¿cómo me preguntara usted? What you like, se me ha olvidado cómo se dice materia, teacher. Ok, eso es lo que andamos buscando. Luis Enrique, gracias. Thank you very much, Helen. ¿Cómo,
¿Cómo la pregunta? Disculpe, teacher. La pregunta, Luis Enrique, es si usted me pregunta qué clases me gustan a mí. ¿Cuáles son las clases? What kind? Yeah. What kind of English class likes you? No, porque esa es una clase, pero ¿qué clases? Yeah. ¿De clases le gusta? What class do you like? What class do you like? Bueno, eso sería en español, sí. Or what is your favorite class? Sí, ajá. Ese sería otro tipo de forma de preguntar. Pero en inglés, vea que clases en inglés no se dice así como en español, ¿verdad? Sino que en inglés se dice subjects. Subjects. Uh-huh. Subjects. Eso sería en inglés, ¿ya? Entonces, para preguntar qué clases le gustaban o le gustan a usted en la universidad o le gustaban, usted diría, what subjects are you taking? Are you taking at school? At school. Yeah. Entonces, subjects es esa, las materias, más que todo, las materias. Yeah. Eso sería cuando nosotros decimos subject. Yeah. Serían materias. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy. Tipos de materias que se toman, por ejemplo, what subjects do you know? ¿Qué materias sabe usted, Luis Enrique? Una ya me dijo, ¿verdad? English. English sería un subject. ¿Sí? ¿Qué otro? Math. Math. Yes, math sería otro. Yes. Uh-huh. Math. Bien, ¿qué otro sería? ¿Qué otro subject tendríamos? History. History, yes. History. Yes, ¿le gusta leer mucho a usted? Luis Enrique, ¿le gusta leer mucho a usted? I like to watch the History Channel. Oh, sí. Okay. Ok, entonces diríamos History, sería otra, ¿verdad? History. ¿Cuál es la diferencia entre History y Story? Sarit, Sara, Elisa, Belloso. ¿Cuál sería la diferencia, Helen, Esther, between history and story? ¿Cuál es la diferencia? No recuerdo cuál es cuál, pero creo que una es de una historia real, o sea que sí pasó, y otra es como de un cuento o un relato. Ok, very good. Julia, Maritza, por favor. Perdón si era lo similar, ¿verdad? Historia se refiere a algo real. History, perdón. Historia debe ser cualquier cosa, un cuento. Ok, sí. Una es una historia y la otra es siempre historia, ¿verdad? En español no habría diferencia, pero en inglés sí. Story, history es algo que pasó anteriormente, ¿ya? Es algo que pasó, por ejemplo... History says that Hitler was a bad guy. Yeah. ¿Dónde lo leíste? Oh, es en History Channel. Lo vi. Yeah. Y story es algo que yo cuento, una historia que yo cuento. Yeah. Como storytell, como Pinocho, ¿verdad? Como la Ciguanaba, ¿no? Leyendas y todo eso es una historia que yo estoy contando y cuenta la leyenda. Yeah. Entonces, esa es la diferencia entre. History and story. ¿Qué otros subjects tenemos, Helen, Esther? Language. English, yes, English. Mm-hmm. Language. Yeah, language. Es como language. English is part of the language class. Spanish. The French. Science. Science?
Science, dijo science. Sí. Ok, science, yes. Very, very good. Science, yes. Sciences sería otro. ¿Alguien más? Social studies. Social studies, yes. Social studies. Social studies, ajá. Very good. ¿Qué más? Physical education. Physical education. Yeah, en inglés nosotros decimos PE. Yeah. PE stands for physical, physical education. Yeah, physical education. Education. En inglés decimos PE, physical education. Okay. Pero se puede decir de las dos formas, PE or physical education. Okay. No hay ningún problema. Nomás para usted, que sepa usted, si alguien le dice, oh, I'm taking PE classes. Ya usted sabe, PE está soccer, volleyball, jogging, swimming, golf. Todo eso, cosas son PE classes, physical education. Ok. ¿Qué más, Brian? Brian no me quiere contestar hoy. No quiere hablar conmigo, Brian. Brian Ariel, tienes el nombre de un cantante. Language. Language, ya dijeron. Language, dijimos que el lenguaje está como English, French, German, Italian. ¿Qué otro? ¿No te viene a la mente otro? Aparte. ¿Muriel? ¿Uriel? María Campos, Mayra Campos, ayúdele. Yo sé que usted está diciendo, yo, please, yo. Está levantando la mano. Subjects. Music. Music, very good. Miguel music. García, yes. Music, very good. Music, yes. Miguel García, music. Luis de Jesús, yes. Topography. Topography. Okay, topography, yes. Mm-hmm. Information. ¿Eso es un subject? ¿Es una materia? Materia sería como art, ¿verdad? Art. Computer sería la materia, computer. Ah, computer. Tom. Yes, esa sería la materia, computer. Computer, ahí entra Excel, PowerPoint, reparación de computadoras, todo eso, computers, yes. Ese sería el subject, computer. Electronic. Electronic, yes. Literature. ¿Perdón? Literature. Chemistry, dice. Dijo chemistry. Literature. Geology. Geology, yes. Uh-huh. Psychology, yeah. Biology. Uh-huh. Biology or biology. Biology, yes. Biology, ¿o no? Yes. Biology, dijeron ahí. Yes, geology está aquí, biology, otra. Y vienen todos los de hoy, ¿verdad? Astrology. Yeah. Y de ahí en biology podemos decir marine biology, biología marítima, ¿verdad? Entra en eso también. Esos serían los subjects at school. Vámonos que. ¿Verdad? Cuando decimos subject, nosotros estamos diciendo de eso. Subject se refiere a. It refers to the classes that you take at school. Esos serían
los subjects. Entonces, en una escuela, ¿qué es lo que tenemos en una escuela? Por ejemplo, tenemos class, bueno, classrooms, yes. Classrooms, tenemos en una escuela. ¿Qué más tenemos en una escuela? Chairs. Perdón. Teacher. Teachers, dijeron. Teachers. Desks. Desks, yes, desks. Erasers, books, books, yes, books, erasers, notebooks, yes, notebooks. ¿Qué es la diferencia entre un notebook y un book, María Campos? Notebook es una libreta y book es un libro. Yeah, notebooks es un cuaderno. Un cuaderno, yeah, un cuaderno. Ese es el notebook y los books son los libros, yes. Muy bien, excelente. Very good. ¿Y qué tipo de clases de escuelas tenemos? Public. And private. Okay, tenemos entonces, tenemos, ese sería el tipo de clase, ¿verdad? Public and private. Private schools. Yeah. Y tenemos pre-kinder, preschool, preschools, ¿qué más? ¿Qué sigue después? Las escuelas especiales, no sé si cuentan. Sí, sí, sí. Special school. Después de preschool, ¿qué tenemos? Antes de high school, después de preschool. Kindergarten. Kindergarten, yeah. Después del kindergarten, ¿qué sigue? Primary, primary school. Y después de la primary school, primary sería de 1 to 6, de 1 al 6. Y después? Secondary school. Yes, the junior, junior. Sería junior high. Junior high. Junior high. Junior high, que sería de séptimo a noveno. Y después? High school. Sí, high school. Very good. High school. Y después? University. Sí. University? Bueno, yes, en los Estados Unidos existe el college. College y después university. University. Yeah. Eso sería en los Estados Unidos. Aquí nosotros no tenemos, tenemos el colegio, le llamamos de otra forma. El colegio le llamamos y es una escuela privada, ¿verdad? En inglés nos referimos a eso. Pero en los Estados Unidos no. Está el high school y después de high school tiene college. En el college usted va a hacer 2 años al colegio y después se va a la universidad, o directamente se va a la universidad a hacer 5 años. Si usted se va al colegio,
college, college. Si usted se va al colegio, usted hace 2 años en el colegio y después usted hace 3 años en la universidad. Muchas personas optan por eso porque sale mejor ir al colegio y directamente va a la universidad en vez de hacer tantos como tantos exámenes antes de entrar a la universidad. El college sería como un técnico en Estados Unidos. Como 2 años de técnico, pero le dan equivalencia a sus clases, o sea, esas clases que toma el college se las toma en cuenta en la universidad, ya solamente va a ser 3 años en la universidad en vez de ser 5. Y aquí no le toman en cuenta esas clases, o sea, si usted va a un técnico y va a la universidad, le toman como esas clases, no se las toman en cuenta en la universidad. No, en Estados Unidos sí. Como no, teacher, en las universidades se hacen un técnico. Las materias las pasan, si quiere seguir la carrera, sí. Ya licenciatura en ingeniería les toman las materias. Sí, hay unas carreras que sí, por ejemplo, si tienen, pero la tienen que hacer en la universidad. Cuando hablamos de colegio, sí. Sí, cuando hablamos de colegio, hablamos que no son de la universidad, ese es colegio, esa parte, o sea, no es, okay. No es en la universidad. Aquí, por ejemplo, si usted va a un profesorado, ¿verdad? Tiene un profesorado, hace 2-3 años de profesorado y después ya en 2 años va a la universidad a sacar su licenciatura, ya solamente saca 2 años. Yeah. Pero es de la universidad. Allá no, allá es el colegio y después va a una universidad. Ya solo saca 2 años. Entonces, esto es lo tipo, okay, tipo de escuela. Preschool, kindergarten, primary school, junior high, high school, college y university. Entonces, no sé si preschool de aquí es del 1 al 6, ¿verdad? 1 al 6, creo yo, y después viene el kindergarten. No sé si es no, preschool, ¿no? Preschool. 0 a 3, 0 and 3. 0 to 3, ajá. And kindergarten is 4 and 6, okay. 4 and 6, yeah. Y ese primary school viene del 1, first to 6th grade, ¿verdad? The 6th grade, algo así. Y después el junior high sería del 7th to 9th, ¿sí? Y el high school sería del 10th. To 12. Yeah. Así sería el sistema de estudios. Ese sería los tipos de universidades. Y aquí en las escuelas, dentro de esas escuelas, nosotros tenemos places. ¿Cuáles son los lugares que están en la escuela? Brian, Ariel, Hernández. Brian, Ariel, Hernández. Navas. La chalet o cafetería. Ok, cafetería. Cafetería. ¿Qué más tenemos? La Sonia Gamboa. Places en las escuelas. Sería cancha de basketball. Okay. Basketball court. Yeah, basketball court. Uh-huh. Y Catherine Tatiana, ¿qué nos dice? ¿Lugares en las escuelas? Library. Library, yeah. Library. ¿Y qué es una library, Cristela Ivani?
La biblioteca. Biblioteca, okay, yeah. ¿Y en el bookstore? Lo que conocemos acá como librería o no sí. sé. Sí, sí, sí. Esa duda tenía yo, porque, o sea, tenemos las acá. Ajá, sí. Comúnmente las librerías le decimos a donde venden todo tipo de papeles, cuadernos y todo sí. eso. Ajá. Pero también están las librerías donde solo venden libros. Así como la Ceiba, que es la más común. Entonces, no sé si allí se uniría la traducción. Sí, es que nosotros sí decimos la librería esa, pero en realidad, the bookstore es donde compramos los libros, ¿ya? Que es una librería, ese es un bookstore. Y la biblioteca sería library, ¿ya? Que nosotros le llamamos biblioteca, donde hay libros y librería donde compramos, sí, pero es todo alrededor, al revés. Bookstore, donde compramos los libros. Ese es un bookstore, una tienda de libros. Y library es donde hay libros, ya que los prestamos, nos dan los libros prestados. Por ejemplo, la University Library, ¿ya? La librería de la universidad. The bookstore, la Ceiba bookstore. Ahí no diría usted the Ceiba Library, porque entonces estaría confundiendo al turista. Él pensaría que es una biblioteca y se da cuenta que venden libros. No, this is not what I want. Es una bookstore, yeah. Entonces esa es la diferencia, ¿ok? ¿Alguien más no tiene claro qué es una library y una bookstore, la diferencia? No, damos otros ejemplos. Ok, entonces si no, sigamos. ¿Qué más lugares hay en una en las escuelas, Rebeca está ahí. Gym, yes. Yeah, gym. Yeah. Gym. Ahí no sé si estaría correcto. Podría ser nursing. Nursery? Ajá. Sí. Yes, ajá. Nursery. Nursery room. Yeah, en el caso de los preschool, ¿verdad? Nursing. Teacher. Yes. Computer center. Yes. Yes. Uh-huh. Sí, unas escuelas tienen computer center. Yes. Okay. ¿Qué más? Management. ¿En una escuela? Restroom. Restroom, yes. Restroom, yes, ajá. Management, yeah, management. Yeah, management. ¿Qué más tendríamos? También hay capillas o iglesias. Ok. ¿En qué escuelas tendríamos? En las escuelas católicas. En las que son ceses, por ejemplo, La Paz y la Santa Sofía, tienen capillas. ¿Y eso ahí tienen, son, como dice él, son church o son solo lugares donde van a rezar? Sería como un lugar que se va a rezar, capilla, una pequeña capilla, no es una iglesia. Bueno, en realidad ahí dan, si es una iglesia católica, dan misas para los alumnos, padres de familia. Ok. No sé si se podría contemplar esto en la lista. Sí, se podría contemplar, sí. Para, es parte de la escuela. Uh-huh. Profe, ¿y la oficina del director cómo se dice? Esa sería la main office, ¿verdad? Okay. Entonces sería principal,
Siempre es office. Yeah. Porque el director de una escuela se dice el principal. Así se dice el director de una escuela, principal. Entonces sería el, el principal's office. Sería como la dirección de la escuela. Sí, ajá. Yeah, uh-huh. Sí, sería como la oficina donde está el director. Sí, es que acá le llaman dirección. Sí, ajá. Sí, dirección y subdirección en las escuelas. Entonces sería principal's office. Teacher's rooms. Perfecto, sí. Teacher's room? Yes. Okay. Teachers. Bathroom. Bathroom is teacher's room. Entonces, como la iglesia no es iglesia, yo estaba pensando, no sé si ustedes conocen Itexal, el colegio Itexal. Yes. Aunque okay, ellos tienen una iglesia, si no es una capilla, entonces esa sería church, pero en cambio, si se fuera iglesia, chapel. Se diría chapel. Chapel. O sea, chapel es como una iglesia pequeñita. En el caso de nosotros, diríamos la capilla, ¿no? Donde se va solo a rezar y a poner flores y todo eso. Eso sería un chapel. ¿Ya? No es una iglesia. Un chapel es una capilla. Esos son los lugares. Alguien mencionó también donde se comía el lunch room. Lunch room. Yeah. Lunch room es donde se toman los alimentos. Hay unos lugares que tienen, otros lugares no tienen lunch room. ¿Y donde juegan también los niños? Playground. Sí, el playground. Playground. Ese sería donde el área de juegos donde se juega, sería el playground. Entonces son places, estos serían las escuelas, schools, serían places, y arriba que dijimos que eran los subjects, ¿verdad? Subjects, acuérdense, no voy a decir clases, sino que subjects, yeah, subjects. Subjects, que en nuestro idioma serían materias. Yeah, materias o clases, que lo llamamos nosotros. Sí, en eso tenemos English, Math, History, Science, Social Studies, PE o Physical Education, Music, Topography, Art, Computer, Electronic, Chemistry, Literature, Geology, Biology, Astrology. ¿Ok? ¿Alguna pregunta del vocabulario que estamos aprendiendo hoy? No. Ok, entonces ya estamos listos para la lectura, si no hay ninguna pregunta. Vamos a leer. Subjects. Subjects. ¿Pregunta de subjects o no? No. ¿Natalie, todo está bien? ¿Natalie, Michelle? Yo veo que Nacha le dice, oh my God, estoy sudando. Está haciendo calor después de la lluviacita, está bien. Oh my God, okay, very good. Okay, entonces vamos a irnos a un momento, por favor.
que esto es lo que vimos nosotros la semana pasada, lo estuvimos viendo acerca de los verbos de did, was, and were. Quiero, Crisela, ¿me puede decir cuál es la diferencia entre did, was, and were? Cristela Ivania Chávez. El did se usa para cuando no tenemos el verb be, y was and were se usa para reemplazar el verb be. Ok, el verb be, yes. El did usamos en otras palabras, son las simple present, la estructura del simple present, pero cuando no usamos el verbo to be, el verb be, ¿verdad? El verbo to be, usamos el did. El did se considera que es, ¿qué es el did, Brian, Ariel? Did es un auxiliar. Okay. So, si yo le digo, where did you go to university? Where did you go? ¿Qué me contestaría usted, María Campos? Where do you go? To university? I did US. Okay, so eso es lo que quería. Vamos a ver. Acuérdese que cuando nosotros preguntamos algo, ¿puedo borrar ya esto? ¿Sí? Okay, lo voy a borrar. La pregunta es, where did you go to the university? University. Yeah. Esta fue la pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que voy a dar, Catherine Tatiana? Yes, I did. La pregunta es, where did you go? ¿Qué le estoy preguntando ahí, Katherine? ¿Cuándo? No. No. ¿Dónde? Parece que estoy un poquito perdido. No, está bien, tranquila, tranquila. Por eso estamos tomando la clase. Where did you go? Okay. Entonces, yes. I don't remember the meaning of where. Okay, where es, quiere decir dónde, dónde. When. ¿Dónde? Es cuando. ¿Dónde? Cuando. Why. When, uh-huh. Es por qué. ¿Por yeah. qué? Who es quién. Yeah. How es cómo. How es cómo, yeah. How es cómo, yeah. Where, what, y what es qué. Qué o cuál. Qué o cuál. Teacher, entonces ahí sería la traducción de esa pregunta, ¿dónde fuiste a la universidad? ¿Cómo? Sí, where did you go? Entonces, where did you go? Esto que estas tres palabras, ¿qué son? ¿Qué le está preguntando? De ir. Sí, pero ¿qué le dice? Sí, Miguel García, un momentito. Por eso le preguntaba si era
como ese es el auxiliar, vea. Sí, ajá. ¿De fuiste? ¿De pasado? Sí, ajá. Where did you sí. go? Mm-hmm. ¿Ahí sería el nombre de una universidad específica o el país donde fue? Sí, sí, where did you go to the university? Sí. Usted me contestaba. En la Gaviria. Ok, Gaviria. Entonces, ¿cómo me va a contestar usted? No sé cómo iría. Ok, Miguel García. Ahora adentro usted. Yeah. I went to. ¿Qué? Okay. I went to. Web. Uh-huh. I went. In my class. I went to. Uh-huh. La Gaviria, ¿verdad? Sería la. Sí, I went to la Gaviria. Yeah, I went to la Gaviria University. Así sería. I went to la Gaviria University. Sí. Entonces. I went to la Gaviria University. Entonces. El formato que vamos a hacer aquí es, vamos a aprender el formato. La pregunta empieza con WH. Empieza con, sí, Natalie Michelle. Yo tengo una duda, cuando se trata de which, o sea, which one, cuando se refieren a eso, ¿qué significa which? Ok. Which lo usamos nosotros, la pregunta que con la WH question, which la usamos para options. Options between two items. It's options between two items. For example, okay, for example, we have food, we have pizza, and hamburgers. We have pizza and hamburgers for food. Which one do you want? ¿Sí? Entonces, we have pizza and hamburgers for food. Which one do you want? El which lo ocupo entre dos cosas. Yeah. Which one do you want? ¿Cuál de ellas quieres? ¿Quieres pizza o quieres hamburger? Entonces, siempre que tiene usted dos opciones, usted usa la palabra which, ¿ya? En el caso de que cuál universidad fuiste, no usa el which, usamos el what. Yes, usamos el what para decir what university you went to. Yeah. Ahí decimos, what university you went to? Ahí se diría, ¿cuál universidad? ¿A cuál universidad fuiste? Se traduciría, ¿verdad? What university you went to? What university you went to? En español, nosotros decimos, ¿cuál universidad, verdad? Y trataríamos de usar el which, pero el which no es, al menos que tuviéramos dos universidades. Ok, I have an option for you to go to the university. I have La Gaviria
and I have La Matías. Which university you want to go? Ahí sí, porque tenemos dos opciones. Which university you want to go? ¿Ok? Esa es la diferencia entre una y otra. Gracias. Okay, muy amable. Ok, entonces vamos a ver esto, lo que les iba a explicar es la siguiente, la estructura de lo que estamos viendo, de cómo vamos a formular la pregunta. Tenemos a WH word, ¿se acuerdan de la WH word? Más el auxiliar, auxiliary verb, más el auxiliary verb. Auxiliary verb. Más el subject. Subject. Más el subject. Más el complement. ¿Ya? Esta sería la question. Ahora, the answer. The answer, que es la pregunta. Answer. La escribíamos de la siguiente, llevaría la siguiente estructura. Esa sería la question. Question. Structure. The answer llevaría la siguiente estructura. Debería el subject. Subject plus past simple. Past simple. Plus. El complement. Plus complement. Ok. Eso sería cómo vamos a estructurar la pregunta y la respuesta. Si se fija, en la respuesta tengo el past simple. Ya no tengo el auxiliar como en la pregunta. Yes. Por ejemplo, digo yo, what did you have for dinner? Esa es una pregunta. What did you have for dinner? ¿Cómo haría la respuesta aquí, Roxana? Basado en la estructura que tenemos. Roxana Argueta. I had pupusas for dinner. Very good. Entonces, esa es la estructura. Fíjese la estructura de la pregunta y fíjese la estructura de la respuesta. ¿Ya? Que le están preguntando una. Esta no es una yes and no question answer. Esta está pidiendo explicación. ¿Ya? ¿Sí? Yes. Estamos bien. Sonia Gamboa. Sonia Gamboa. What food did you buy? What food did you buy? What food did you buy? ¿Cuál va a ser la respuesta? I have
I had chicken. Chicken. For okay, vean cuál es la pregunta. ¿Qué le estoy preguntando? What food did you buy? Ah, perdón. Sería, I had chicken to buy. Sí, Luis de Jesús Colocho, I dígame. Chicken. Este no sería allí, I bought. Sí, correcto, sí, por eso lo estamos haciendo. Entonces, yo le pregunté, what food did you buy, ¿verdad? Pero aquí estoy usando este buy, uh-huh. ¿Por qué, Sonia? Eso es lo que le estoy preguntando, comprar, compró. Estoy usando el buy en base, en verbo base, aquí, porque estoy usando el auxiliar. Entonces usted, aquí, mira la respuesta, va a ser el subject, past simple, de lo que le estoy preguntando, y el complement. Entonces aquí tengo el subject, muy bien, lo hizo bien. Aquí tengo el past simple, pero ¿de qué verbo? ¿Del verbo que yo le estoy preguntando? No, porque el verbo que yo le estoy preguntando es buy. Y usted me tiene que dar el past simple de este verbo. ¿Cuál es el past simple de este verbo? Lo dijo Colocho. ¿Cuál es? Both. But, ¿eh? But. Mm-hmm. I bought chicken and vegetables. I bought the chicken and vegetable. In vegetable. Entonces, esa sería la respuesta, Sonia. Okay. Ok, como yo le estoy preguntando buy, usted me da la respuesta con el pasado de ese verbo que yo le pregunté, de este verbo. Por ejemplo, a la señorita Roxana, yo le pregunté have, por eso es que ella me contestó con el pasado del verbo had, porque le había preguntado el have. En su caso, yo le pregunté buy, y usted me tenía que contestar con el verbo bought. Gracias, Colocho. ¿Sí? Con el verbo bought. Ok. Yo le digo, Luis de Jesús, how many hours did you work today? Y usted me contesta, Luis de Jesús. I worked. El californiano, ¿verdad? I worked. I worked. 2 hours. 2 hours. Yes. 2 hours. Perdón. Today. Yes, today. Yes. I worked 2 hours today. ¿Sí se fijó, Sonia? ¿Se fijó que yo le pregunté a Luis, work? ¿Yeah? Pero aquí lo puse en su forma base porque estoy usando el did. Entonces él me dijo, I worked en pasado. 2 hours today. Si fíjense, tiene el subject, el past simple verb, y tiene el complement, que es 2 hours today. ¿Ya? ¿Yeah? ¿Estamos bien ahí? ¿Ya? ¿Yeah? Ok. ¿Estamos bien? Vamos a seguir. Vamos a preguntarle a Rubén de Jesús, si está ahí Rubén, o Catherine Tatiana, vamos a aprobar otra vez, Catherine. What movie did you watch yesterday?
what movie did you watch yesterday, Catherine? I watched The Kids in Bout. I watched. Solo T. Usted dice watch. Watch. Ajá. The Kids in Bout, creo que es. De, ¿qué es de? Sí, el son de los besos. Uh-huh, pero la palabra de, ¿qué? Titanic, vaya, Titanic. Sí, ajá, explica, la razón por la cual estoy preguntando es porque esta palabra, T-H-E, no se dice de. Puede decir the or the. Yeah. Puede decir the or the. ¿Cuándo dice the y cuándo dice the? Por el song. Se dice cuando la palabra que le sigue a esa palabra, THE, comienza con un sonido de consonante. Si la B, este es un sonido consonante. Entonces ahí se va a escuchar da, pero nunca es D. Nunca suene D. Nunca, jamás. No existe esa palabra. Okay. Es da. Okay. Y se va a escuchar D cuando la palabra que le sigue empieza con una vocal, sonido de vocal. Entonces, en este caso se va a decir the apple. Y en la otra, the banana. Ok. Esa es la regla que vamos a seguir para decir the apple o the banana. Entonces aquí, I watched ¿qué? ¿Da o di? D, ok. Entonces viene un sonido de vocal, ¿verdad? ¿Cómo es la fique? No, the kids involved. Oh, the kid involved? Kissing. Oh, the kissing. Kissing. Oh, kissing, así, romantic music, romantic. Sí. The kissing. Wow, creo que. The sun. How do you spell it? I don't remember. B? Oh, the kissing boy? Yeah. Así? Yeah. The kissing boy? No. No. Is the Andy? Stand. Así, stand. Así? Andy. Yes. Okay, the kissing standing. Okay, very good, excellent. Entonces, yeah, muy buena respuesta. What movie did you watch yesterday? I watched The Kissing Stand. Very good, excelente, buen trabajo. Okay, excelente, buen trabajo. Good job mm-hmm. to everybody. Yeah, entonces. Sí, pero ahí en la película, creo, bueno, en el nombre en inglés no dice eso. Sino que dice boat. Es B-O-O-T-H. Ok, booth. Entonces es booth. Booth. Yes. Booth. Uh-huh. Booth. Esa es la palabra que se usa para booth. Esa. Uh-huh. Entonces es esta. I watched the kissing booth. Entonces, booth es como un cuartito. I watched the kissing booth. ¿Así? No veo porque tengo el atrasado la imagen. Ok, sí, voy a poner aquí, así. Kissing booth. Más o menos. Okay.
Ok, entonces vemos cómo hacer la pregunta y cómo hacer la respuesta. Acuérdense, la pregunta lleva el did, que es un auxiliary verb, y la respuesta lleva el verbo en pasado de lo que me hicieron la pregunta. Por ejemplo, si yo le digo a Rebeca, where did you live before? Ella me va a contestar. Rebeca Saraí, where did you live before? Where did you live before? Usted va a contestar, I lived. ¿Verdad que es? ¿Dónde vivió? I lived in Mexicano. Mexicano, very good. Excelente, buen trabajo. Excelente. Good job, good job. Excelente, buen trabajo. Ok, ahí nos vamos a quedar. Mañana vamos a hacer el review del el final exam. Y para la persona que todavía no ha terminado, por favor, escríbame o contésteme el correo que le envié hoy para que nos podamos poner de acuerdo cómo le vamos a ayudar. Ok, entonces, until then, see you tomorrow, all of you. Thank you for being on time. And I see you tomorrow for the final. Okay. Have a good night, everybody. Goodbye. Goodbye. Have a good night. Bye. Bye. Good night.